Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Vamos a hablar de tabaco, por eso usted me ve aquí con esta, esta caja de cigarros que nos ha traído el director del Instituto del Tabaco, Manuel Alejandro Ureña, que está aquí con nosotros, director general del Intabaco. ¿Eh? Ahí. In Tabaco, dice Instituto del Tabaco de la República Dominicana. Tabaco que es un producto insignia, como dicen, es decir, que señala, que indica ¿eh? uno de los aspectos importantes de la economía de la República Dominicana. Bienvenido, Manuel Alejandro Ureña, quien es el director general del Instituto del Tabaco de la República Dominicana que viene acompañado hoy de un catador, un catador, un, una persona que sabe cómo se degusta, ¿eh? cuál es la calidad de un cigarro. Lorenzo Antonio González Candelier está aquí, encargado de tabacos especiales. Y ya él nos explicará lo que es un tabaco especial. ¿Verdad, Manuel sí. Alejandro? Gracias. Bienvenidos a Ojalá y comencemos por ahí. Porque tú acabas de llegar al Intabaco, Manuel Alejandro. Tú llegaste en octubre, ¿eh? ahí. Así es. Eh, octubre pero, tienes tres meses ahí, pues, casi cuatro. Lo primero es ¿Eh? dar los buenos días y agradecer, claro. ¿verdad? Por, por recibirnos acá. Y somos reciente designados como director, pero no somos nuevos en la institución. No. Tenemos ya ocho años y hemos pasado por varias posiciones dentro de la institución. Claro. Sí. Muy bien, o sea que tú conoces bien el Intabaco. Bueno, Cuéntanos eso. así rápidamente de qué importante, cuán importante es para la economía dominicana la producción de tabaco y particularmente de ese producto que es el cigarro, que es un producto de lujo de la República Dominicana actualmente en los mercados internacionales. Es un producto de lujo realmente eh, y un gran motor de, de la economía dominicana. Así, Cuéntanos. Así es, así es. Eh, tenemos, como, como decía usted hace un momento, un producto que es buque insignia de la agroexportación de la República Dominicana. Tenemos acá en esa caja una representación de, lo, de un producto que representa el 45% de toda la agroexportación de República Dominicana. ¡Wow! ¡45%. Sí. El año de pasado, la de la agroexportación, que es casi la mitad. ¿no? Prácticamente, de toda la agroexportación, el año pasado oficialmente fueron 856 millones de dólares que se exportaron a 140 países y este año se proyectaba que cerraran unos 930 millones de dólares, lo que quiere decir que de 2.100 millones que va a cerrar la agroexportación, Estamos hablando de, de, de una cifra, ¿verdad? Que para Increíble. un solo producto es, es algo, es algo respetable. ¿Cómo se explica eso? Que sea eh, ese portento, porque ser casi el 50% de la agroexportación no es cualquier cosa. Son muchos factores, uh -huh. muchos factores. Lo primero que hay que comenzar es con la cultura que tiene el pueblo dominicano y el conocimiento sobre el tabaco. Porque esto viene desde atrás. O sea, cuando, cuando Cristóbal Colón llegó a esta isla, ya nosotros teníamos el tabaco como moneda. Ya o sea, fumábamos, ya, no, ya nosotros vino. sembrábamos tabaco. Eh, nosotros en 1531 fuimos el primer país que exportó tabaco del mundo registrado. Lo que quiere decir que, o sea, desde, desde hace ya prácticamente 500 años... Estamos en el negocio del tabaco siendo los primeros a nivel mundial que incluso Cuba, que es referencia, eh, comenzó 50 años después a exportar. Eh, económicamente eh, ha sido importante desde siempre. Por ejemplo, en 1606 la, la corona española eh, tiró una cédula, eh, un decreto prohibiendo la exportación de tabaco a la colonia, sin embargo luego rápidamente tuvo que devolverlo porque se cayeron en eh, las recaudaciones. Eh, eh, o sea claro. que estamos hablando de, de un negocio que es importante para nuestra economía desde siempre. Eh, ¿Y, y, y actualmente nosotros lo que enseñamos a los europeos a fumar entonces. Sí, sí porque es, es, es como ellos cuando cuando los cuando Cristóbal Colón llegó a América, ya el tabaco estaba eh, diseminado en América. Incluso hay unas, unas eh, notas que resaltan, ¿verdad? Del asombro de cuando ellos vieron a las personas nativas eh, tirando humo por la boca. Uh -huh. O sea, eso está bien recogido y aquí ellos conocieron el, el tabaco y el cigarro. Así es. Lorenzo, ¿cuándo un tabaco es bueno? ¿Cuándo un tabaco no es bueno? ¿Por qué nos hemos hecho nosotros tan... tú andas con tu arma de reglamento ahí, sí, el tabaco ahí en el bolsillo, <laughs> Ando con no mi, se pierde. Con mi puro. ¿Eh, sí, ¿Por sí. qué hemos llegado nosotros a este a este estadio en el que nos encontramos ahora? Porque eh, privilegiado eh, nosotros estamos compitiendo con, con los mejores, las mejores marcas de tabaco del mundo. Estamos compitiendo realmente, así mismo, así mismo. Cuéntanos. Sí. Un un tabaco es bueno. Cuando lo, es decir, tenemos, cuando tenemos un suelo, cuando tenemos las condiciones de clima, suelo, agua, es decir, que hay una serie de componentes que se necesitan para que la hoja del tabaco que producimos sea buena. Pero no solamente queda ahí. Después que ya nosotros tenemos esas condiciones, que nuestro país tiene excelentes condiciones, tenemos un clima privilegiado ya después de eso también además de, de ese, de ese, de ese de esas uh -huh. Caracter características que necesitamos también hay que darle un tratamiento ya entonces no solamente es en el campo poder cultivarlo bien sino que hay que darle un curado llevarlo a una casa de curado que sea adecuada que sea en perfectas condiciones para mantener un ambiente controlado y lograr que ese paño de esa hoja sea de excelentes condiciones. Se dice que la perfección, no existe la, la perfección, pero la hoja de capa, que es en la parte en la que nos desenvolvemos, es una hoja que tiene que ser prácticamente perfecta, porque la que no es perfecta eh, va a un plano secundario. Ya no se us usaría como... No se usaría como capa, sino podría ser capote o podría ser tripa, que es uno de los componentes del puro, del cigarro. Sí, Exacto. ya va a un plano secundario y como baja también en, en cuanto a, al, al valor de la, de, la, de la hoja y a la calidad. Yo tengo entendido, Manuel, que exportamos también, o sea, no solamente el cigarro elaborado. También exportamos la hoja, ¿no? Sí, en eh, parte no, en de rama en rama. Eh, se, eh, se le llama tabaco en rama. Ajá. Tradicionalmente, antes del 94, que fue el punto donde nos convertimos en el país mayor exportador de cigarros del mundo, eh, nosotros éramos tradicionalmente exportadores de tabaco en rama. Aunque hoy nosotros exportamos ese producto donde ya se le ha dado todo el valor agregado, sí queda... Una, un valor. El año pasado se exportaron 87 eh, millones de, de dólares en tabaco en rama para unos 6 millones de, de kilogramos. Mano de obra que depende, porque por eso estamos hoy aquí. Sí. No solamente por lo bueno que sí. es el tabaco y porque le vamos a decir a la gente que se vaya a fumar para su casa, sí, sí, sino sí. porque lo, esto tiene un impacto en la economía dominicana, un impacto eh, que ya lo hemos visto incluso. Bueno, ¿no? claro, claro, hay mano de obra de manera directa. En nuestro sector genera unas 120 mil eh, empleos directos, pero tenemos también la particularidad que es inclusivo en la parte de la mujer. Nosotros tenemos prácticamente. Un 60% de nuestra mano de obra es mujer. Hay una parte industrial donde la mujer es elemental, porque tiene el cuidado, eh, tiene la delicadeza de manejar eh, la hoja que se requiere en este, en, este, en este proceso y también la mujer tiende a ser más observadora, eh, aunque... Por eso preferiblemente hay procesos donde la mujer incide más. Y eso ha ocurrido de manera automática, ¿sí? sin que haya un sesgo, sin que haya una decisión de que estas van a ser mujeres y la otra parte la van a trabajar los hombres. O es, es algo que se ha ido dando de manera espontánea. Es algo, Esa presencia femenina. Es, es algo que se va dando en la dinámica, porque es que nos vamos colocando donde tenemos las especializaciones, básicamente. Exacto. Hablamos del 60% de mano sí, de obra femenina. Femenina, sí. Hay, hay, cual, hay procesos como el de palille que muchas veces tenemos en un área hasta el 90% ¿no? de mujeres. Exacto. Pero el promedio es 60. 60%, 60. Por ciento, sí. Y siempre ha habido, sí, eh, una gran presencia femenina en la en la elaboración de contrario a otros lugares donde eran hombres los que manejaban sí. el, el asunto. Eran sí, hombres. Sí. Eh, impresionante, eh, el, el negocio del, del tabaco tiene incluso un futuro interesante ahora mismo, importante. Sí. Yo quiero que tú nos hables de eso, porque hay mercados a los que nosotros acabamos de ingresar prácticamente, sí, ¿eh? sí. como el mercado oh, chino, por ejemplo, que sí. se nos abre ahora de, de par en par. Bueno, Cuéntanos, ¿cuáles eh, proyectos estamos, tenemos con esto? Te, te explico un poquito bueno, los mercados. Nosotros eh, exportamos básicamente a los Estados Unidos eh, un 87%, básicamente luego el mercado de Europa y uno de los nuevos mercados que se está trabajando, una decisión incluso del gobierno, eh, es el mercado chino. Ya te puedo decir que se ha avanzado, el protocolo del negocio ya está firmado, eh, estamos en los procesos de promoción. Y el mercado chino es un poco diferente, porque nuestros, nuestras empresas no negocian directamente con otras empresas o con un comprador, sino con el Estado. Entonces hay algo que es una cuota que todavía no nos han asignado y el sector está a la espera ¿verdad? para suplir esa, esa necesidad de, de ese mercado que es amplio, pero que se maneja de manera conservadora. Se supone que eso va a representar un, un reto más, porque va, va a haber que aumentar la cantidad de eh, la producción, probablemente. Bueno, le puedo decir. O ya tenemos con qué suplir si ese mercado. Si este lineamiento eh, de políticas públicas continúa, eh, se puede, se puede trabajar, porque. Es que se han creado todas las condiciones y el presidente Medina ha tenido una visión amplia de crear ese, ese ambiente excelente de, del negocio. Te puedo decir que nosotros iniciamos hablando de, de 500 años detrás, ¿verdad? Pero a partir del 2002, al culminar eh, el periodo del presidente Medina, vamos a tener un sector que habrá crecido prácticamente un 100% en las exportaciones. Pasando del 2002 de 480 eh, millones de dólares que se portaba, que era el punto más, a, más alto hasta el momento, a prácticamente cerca ya de eh, 930, 950 millones de dólares. Entonces, tenemos un sector que solo 8 años se ha, ha crecido un 100%. Entonces, el crear esas condiciones favorables, el tema de zona franca que ha sido... Eh, muy beneficioso todas las facilidades y la disposición del presidente de apoyar. Porque te puedo decir que el presidente uh -huh. está consciente de todo lo que se mueve dentro del sector tabacalero y cuáles son las necesidades. Y lo ha demostrado con las visitas sorpresas que ha hecho a, a los diferentes eh, sectores y que ha apoyado al sector tabaco. Ya nosotros tenemos cuatro visitas directa a asociaciones eh, tabacaleras y a otras asociaciones que aunque no haya sido el tema tabaco ha favorecido a productores de tabaco. Así es. Les vamos a brindar un café Santo Domingo porque eh, la gente del café Santo Domingo no puede soportar que ustedes vengan a echarle pendejadas y bueno, que mira nosotros sustituimos el café gracias. ya vendemos 800 casi 900 millones sí, sí, sí. en sí, Kenia sí, 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 sí. casi 900 millones de dólares en tabaco y el café pero bueno bueno es que en el café nosotros nos descuidamos sí, eh. pero, pero aquí tenemos, tenemos el café Santo Domingo Bien, eh, y, para y resolver todos esos problemas y ¿verdad, que va, Lorenzo? Y que va de la mano con el cigarro va con, con ¿sí? sí sí porque Lorenzo antes de echarle la mano al cigarro ya tiene en la mano una taza de café verdad sí, Lorenzo? sí, sí, sí. A la salud del pueblo dominicano, brindamos con Café Santo Domingo sí. aquí en Ojalá, sí señor. Así que, sí. eh, adelante. Y cuéntanos Lorenzo, eh, porque tú eres el, el, el gustador, eh, el gustador, el que el que eh, sirve este, este papel, en, en, de determinar calidad, de determinar eh, sabores, etcétera. Eh, y ya tú ahorita decías ¿no?, del trabajo, del papel que tenemos nosotros que jugamos, en la, que juega la tierra, que juega el clima, la humedad, etc. Es decir, somos un, un, No en balde los indios, los indígenas ya cultivaban el tabaco, no en balde. Sí, sí. Es decir, las condiciones están dadas en el país para eso. Eh, ¿Cómo hemos ido nosotros ganando mercado y, y cómo es que nosotros hemos pasado? Hacer sustitutos prácticamente de, de mercados importantísimos eh, de otras latitudes a los cuales nosotros hemos eh, pasado a sustituir en el mercado europeo, en el mercado en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de eso y del proceso de elaboración mismo, porque esto es un producto gourmet. Estamos hablando de un producto bien, bien. gourmet. ¿no? Bien, sí, buenos días. Eh, más bien. Nosotros nos desenvolvemos eh, básicamente en lo que es la producción de la hoja del tabaco, eh, de los tabacos especiales. Es la producción de la hoja de la, de la capa, la cobertura. Porque hay unos tabacos que son especiales, entonces, especiales. y otros que no lo son. Exacto. Cuentan. Vamos a cuando hablamos de tabacos especiales, nos referimos a, por ejemplo, esa, esa, esa capa, esa cobertura externa que tiene el puro. Por eso me refería, cuando hablaba hace un ratito, de que esa hoja debe ser perfecta. Es decir, es la carta de presentación del cigarro. Sabemos que a la vista usted ve algo y dice. Eso, eso es bueno o eso es malo. La vista le da una idea de que si el cigarro puede ser bueno ah. o si el cigarro puede ser malo. Aunque dentro tenemos lo que es la, la tripa. La tripa. Y, y después de esa, esa hoja que se ve, la segunda envoltura es el capote. Si los tres componentes de un puro son capa, capote y tripa. Ahí está compuesto, ese es el componente, esos son los componentes del cigarro. Y la tripa puede tener dos mezclas, tres mezclas de diferentes cigarros. Ahora, ese cigarro, inmediatamente una empresa, una compañía lo fabrica, no puede variar. Porque cuando ya salió al mercado, ya es una marca. esa marca ya es registrada. Si ese sabor, si ese olor del humo, si la combustibilidad varía, si el sabor varía, entonces ya hay problemas, porque entonces ya se va perdiendo. Y si esto no me sabe igual, cuando yo lo fumé, sabía de esta manera, ya me está sabiendo me sabe de, otra. de otra manera. <laughs> Manuela, sí, no y ahí se pierde. Que justo, ju justo eso es. ¿Por qué hemos conquistado mercado? Es porque hemos conquistado el gusto del mundo, básicamente, con, con ese arte de las mezclas, de lo que busca el cliente. El mantenimiento de una calidad. Exactamente. Además de que se han creado, te mencionaba ahorita las condiciones. Nuestro país tiene el mejor y mayor clúster que tiene que ver con tabaco y se encuentra en la zona de Santiago. En Santiago están todas las condiciones, de, no solamente de las áreas que se siembran, sino de las, las empresas que le producen las cajas, que producen los anillos, el celofán. Eh, tenemos empresas ya que trabajan eh, las máquinas para los cigarros mecanizados. Son eh, empresas que en otras partes del mundo puede haber una u otra, pero no todas eh, juntas. Entonces, esas condiciones. Esa conquista del gusto, esa especialización, ese suelo, eh, esas facilidades del presidente, todo eso de manera integral es lo que nos hace tan fuerte como sector y se le hace difícil, ¿verdad? a, a otros países. Por ejemplo, es importante en esto que, que tratamos de un producto exportable, resaltar el tema de la estabilidad política, la estabilidad cambiaria. Todo eso es, es integral, todo eso no, claro. nos hace fuerte. Lorenzo tenía una idea y quería terminarla. Eh, no, no, eh, también eh, el, el, el asunto de la, de la combustibilidad, el puro, eh, hay, debe reunir muchas condiciones que, que a veces no, no, no la desconocemos. Al... Estamos hablando, Lorenzo, de, de, un, de, de un artículo de ricos y de clase alta y bueno, media alta así mismo, ¿Eh? así mismo. porque el, el pobre en la República Dominicana lo que lo que ha hecho siempre es picar su ¿eh? su, su anduyo, tabaco de su andullo, picar, andullo, tabaco de andullo, sí, picar, tabaco eh, y muy, se fuma eh, un claro. cigarrito de un sí. pachuché eh, este, por sí. eso esto es tan importante este mercado porque es un mercado que eh, eh, va dirigido incluso sobre todo al turismo tiene un impacto eh, en, eh, en el turismo, sí. que el turista es el que consume también este tipo de, de, de cigarro, que además es un producto que no es barato, no es barato, no es barato, claro. Si sí, cuando encendemos un cigarro puro dominicano, eh, debemos tomar en cuenta que, que tenga un buen tiro, sí, que cuando lo... Lo ale. Lo, lo Entonces, tenga, eh, si, queme bien, tenga buena combustibilidad. Pero que la capa eh, queme blanquecina, queme bonito, homogénea. Que tenga consistencia de la ceniza. Uh -huh. Cuando están fumando, a veces el cigarro va a, a por ahí y todavía la ceniza está ahí, a veces llega más lejos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si estamos fumando en un cigarro un puro y andamos regando, regando ceniza por todas partes y debe ser blanquecina y consistente entonces hay una serie de, de factores y de condiciones que deben darse para una buena fumada sí, que a veces desconocen ustedes los expertos son los que conocen Manuel tú acabas de llegar ahí uh, disculpa Cuatro meses tiene, por lo tanto, tienes muchos planes para el Instituto del Tabaco. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son eh, tus eh, metas en el Instituto del Tabaco? Bueno, Cuéntanos. En lo inmediato y lo que se está trabajando es aumentar la cantidad de producción de plántulas en, eh, en bandejas. Eh, Estas plántulas que tienen más, más calidad, más salud estamos trabajado, trabajando, enfocado en eso, eh, se han habilitado el Centro de Producción de Plántulas eh, para esta cosecha, ¿verdad?, que, está, eh, que ya está en la programación, ejecutándose en varios puntos del país. Nosotros, para la producción de plántulas de calidad, habilitamos un centro en Ato del Medio, el de Cana Chapetón, que es del Instituto del Tabaco, lo habilitamos porque estaba había sido destruido por una ventisca eh, estamos habilitando también el de nuestra estación de Quindías y hemos hecho canterías colectivas que aunque no es tabaco eh, en bandeja pero con los criterios técnicos verdad y asesorado por un personal y trabajo colectivo eh, se pueden lograr plántulas de excelente calidad lo hemos hecho eh, lo hemos hecho en Azua lo hemos hecho en la línea noroeste, básicamente para la producción de plántulas. También estamos trabajando en las casas de curado. Eso es el eslabón que tenemos el compromiso de fortalecer. Eh, incluso el día de ayer, nosotros rubricamos un, un acuerdo con, con el Plan Sierra. El Plan Sierra es esta ONG que maneja uh -huh. bosque, que maneja agua de manera responsable. Para que nos suplan de las fincas que trabajan eh, las, madera, las maderas necesarias para la construcción de casas de curado. O sea, madera que vienen de fincas eh, ambientalmente sostenibles. Eso es parte del eslabón que estamos concentrados en fortalecer: que los productores puedan tener sus casas de curado, que es esa estructura que le explicaba a Lorenzo hace un momento, que le ayuda a curar de manera correcta el tabaco. Eso le da un valor agregado y eso permite que nuestro productor pueda tener mayores ingresos y mejor, mejorar su calidad de vida. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y en lo que estamos enfocados, que vamos a trabajar, estamos ya trabajando un programa, se llama SIC Tabaco, que es donde estamos georreferenciando todas las fincas eh, del país, que estamos levantando una ficha de cada productor, donde estamos georreferenciando todas las empresas para tener la información disponible y para tomar decisiones eh, de políticas también. Establecer lo que se llama la trazabilidad también, es decir, que cada quien sepa. Cuando ve un tabaco, de a dónde es, cuál es el sitio específico, etcétera, y comprobar eh, toda la información. Exactamente. El fin último es ese, poder llegar a certificar. Ya la ley 3418, que es la, la modificación de la 165.01 que, que le había dado la personería jurídica en tabaco, nos da el poder de certificar desde la semilla hasta el humo. Pero para. O sea, todas esas prácticas que culturalmente hacemos y que las hacemos bien, ya para fines de regulaciones internacionales, deben estar certificadas. Entonces, nosotros estamos trabajando en la creación de ese sistema, esa georreferenciación, esa, esos datos para tener trazabilidad y poder certificar. Ya próximamente eh, estaremos conformando el Consejo Regulador y son los pasos, que es hacia dónde vamos, porque son las cosas que le van a dar garantía de ante los desafíos externos, nosotros poder tener esa herramienta eh, que nos pueda garantizar que nuestros productores sean eh, protegidos, o sea, que puedan ser certificados, que puedan tener el aval de una institución que diga, por ejemplo, que, que un cultivo ha sido bien llevado y que no sean no se le ha aplicado un producto eh, fuera de, de, del tiempo que no tenga eh, residualidad, porque el tabaco, el puro, es, eh, se consume, o sea, se lleva uh -huh. a la boca. Entonces ya nosotros, por ejemplo, nuestro principal mercado eh, está regulado por la FDA en Estados Unidos, o sea, por la uh -huh. agencia que regula los alimentos. Entonces ya nosotros debemos garantizar todos los esquemas de la salud, por ejemplo, humana. Entonces, básicamente esa es la visión, de, de llegar allá a todo ese tema de certificación y de, y de georreferenciación de todos nuestros productores. Sí, a, decir algo, a, si hace varios años que ya el Instituto del Tabaco viene trabajando con eso, es en el respeto al periodo de carencia, que así es que se, técnicamente llamamos periodo de carencia, que es la fecha, es decir, si el tiempo desde la aplicación hacia la cosecha. Es decir, cuando ya el tabaco está en los 30 a 35 días, eh, estamos trabajando duramente con el respeto a ese periodo de carencia. Porque es que en ese tiempo, después que se aplica ese producto, si el periodo de carencia es 7 días y no se respetaron esos 7 días, se hizo la recolección, la hoja llegó a la casa de curado y entonces va a tener mayor cantidad de residuos porque hay un residuo, un mínimo residuo permitido, un máximo residuo permitido. Y si entonces baja esos niveles, entonces podemos tener problemas cuando el tabaco llega a los mercados internacionales. Un producto ñoño. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Delicado. ¿Qué, sí. ¿Qué estamos haciendo? Sí, precisamente estábamos hace un, unos días eh, observando que estuvimos en Cotuí, en una estación experimental de tabaco para capas de Cotuí. Sí. Estuvimos juntos hace unos días. Un proyecto hermoso, hermoso que tiene un tabaco sí, sí. en una zona experimental. Uh -huh. y, y estábamos, se estaba realizando una aplicación con un producto orgánico. Ya nosotros cuando está en la etapa final o en la etapa de recolección, porque a veces eso crea un problema. Estamos recolectando y vamos a recolectar en tres días o en cuatro días y el periodo de carencia del producto es 15 días, entonces no lo debo aplicar. Entonces estábamos aplicando un producto orgánico, un bacillus subtilis. Es uh -huh. decir, eso se puede aplicar y podemos continuar con la recolección sin problemas. Entonces, el Intabaco está trabajando duramente en eso, en que se respeten los periodos de carencia para que nuestros productos lleguen, lleguen libres de problemas a los mercados internacionales. Y en cuanto a los trabajadores, condiciones de vida, condiciones materiales de existencia de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿qué hace el Intabaco para garantizar... Eh, también el bienestar de esos trabajadores y de esas trabajadoras y que puedan trabajar con cariño un producto que es tan delicado, que es tan ñoño. Bueno, <laughs> nosotros como institución tenemos un cuerpo técnico diseminado por todo el país, dividido en 32 zonas que acompañan a esos trabajadores, que, que le dan un seguimiento, que le dicen cómo hacer las cosas técnicamente, cómo hacer las prácticas para que tengan más eficiencia, para que tengan mejor resultado. Y por eso le decíamos que estamos haciendo un gran esfuerzo en el tema de las casas de curado, porque fortaleciendo ese eslabón, entonces pasamos más ingresos a nuestros productores, que es lo que mejora la calidad de vida. Al final eh, es cultura, es un buen producto, pero tenemos que hacer que eso represente negocio para nuestros productores. Claro, y para el país, y que lo representa? Cuando usted, dice bien. Un, cuando usted dice un producto ñoño, lo que sucede es que el tabaco, a diferencia de los demás cultivos, eh, se consume la hoja. Claro. Entonces, producir una planta para consumir la hoja es totalmente diferente a sembrar berenjena, que es precisamente de la misma familia, pero. Eh, si, si una hoja de berenjena sufrió un daño, no hay problema porque lo que se va a consumir es la berenjena, <laughs> la berenjena, no la hoja de la. Entonces, ahí es que está el asunto: que es producir una planta para consumir una hoja. Y a medida que una hoja de esa sufre un daño mecánico o sufre un daño por un insecto eh, cual, o una, una mancha por un hongo, entonces ya me va perdiendo valor. No es que no sirve. Claro. pero ya pasa a un plazo, a, ah, un, plan, a un, plan, un plano plano secundario, claro, ya un, claro, men, un menor claro. valor. Bueno, hoy hemos aprendido mucho de tabaco, pero sobre todo hemos aprendido, aprendido lo importante que es esta industria para la República Dominicana. Estamos hablando, Manuel Alejandro, de casi 900 millones sí. de dólares así exportados es, así en es. tabaco. Cuando nosotros cosa. tenemos una economía, que este año, exportó 11.500 millones y hablamos que solo un producto como el tabaco está exportando 900 millones ¿Es eso, porque es, es un rubro de cosa. importancia, verdad, para la economía. Aprendimos también que el tabaco la, la mata, del tabaco en sí es familia de la berenjena. Es de la sí, solanácea. Eh, de, de, sí, son las la solanáceas. La, voy, voy aprendiendo ya, sí, porque además la mujer mía es botánica ya sabe de estas <laughs> cosas. Sí. Y uno oye esta, estos términos solanáceas, sí. qué interesante el tabaco y la berenjena, la berenjena. solo que la berenjena es la que consumimos la berenjena qué bien. <laughs> gracias a Lorenzo también por estar aquí con nosotros Lorenzo Antonio González Candelier y Manuel Alejandro Ureña que es el director del Instituto del Tabaco ellos nos han explicado qué importante y además eh, Cómo debemos dedicarnos a esto, porque ya con el café nos pasó, nos pasó lo que nos pasó con la roya. Sí. Nos descuidamos, ingresó la roya al país hace 20, 30 años, acabó la producción de café y perdimos. Óigame, nadie sabe lo que perdimos. Así que ahora hay que cuidar. Cuidar el tabaco. Hay que Mucho cuidar este producto estar. que es tan importante para la economía de la República Dominicana. Gracias, Manuel. Antonio Ureña, gracias a Lorenzo González y gracias a ustedes por estar siempre ahí con nosotros en Ojalá. No se mueva, que vamos a seguir conversando ahora mismo.